Bien, muy buenos días a todos aquí presentes en este segundo taller de postulación del concurso de Desafíos Públicos de Innovación Perú. Nos acompaña nuevamente en esta mañana la especialista Andrea Orellana del programa Innóvate Perú, una entidad adscrita al Ministerio de la Producción, que con 17 años de experiencia de trabajo en apoyo a las empresas, a los emprendimientos, así como a todo el ecosistema de innovación y emprendimiento. En estos 17 años, como bien saben, se ha apoyado a más de 7.000 proyectos. Los principales protagonistas eran o son las pequeñas microempresas y asociaciones, universidades, entre otras. Pero esta vez no, nos reúne un concurso que va dirigido, debe ser el primero que va dirigido al sector público. Hablamos de ministerios, programas, proyectos, municipalidades, tanto locales como también los gobiernos regionales. Y para despejar todas esas dudas, ¿en qué consiste el proyecto? ¿Qué gana la entidad presentando estos proyectos? Así como el tiempo de ejecución y a qué deberían identificar y presentar como una propuesta, una problemática para darle una solución innovadora. Andrea Orellana va a resolver todas esas dudas con la siguiente presentación. Las dejo con Andrea. Muchas gracias, Sandro. Buenos días con todos y con todas. Bienvenidos y bienvenidas a este segundo taller de postulación para el concurso de desafíos públicos de innovación. Queremos agradecerles ante todo el interés y sobre todo el buen ánimo que está teniendo y el recibimiento que está teniendo este concurso que va a ser muy importante para fomentar la innovación en nuestras entidades. Voy a iniciar con una breve presentación para que conozcamos los detalles del concurso y luego veremos un poco a detalle el proceso de postulación, que es bastante simple, pero igual vamos a hacer un pequeño repaso de cómo es el camino. Bien, para contarles un poco del concurso Desafíos Públicos de Innovación Perú, todo esto parte del interés y el ánimo que tiene ProInnovate para poder promover la innovación. También desde el Estado, ¿no? Y de alguna manera fortalecer estas capacidades, ya que vemos que como servidores y las entidades públicas tienen que enfrentarse a problemas que muchas veces no pueden ser solucionados de una manera tradicional, ¿no? Es aquí donde se abre de alguna manera el espacio para generar ideas nuevas, generar innovación y por supuesto también poder generar nuevas tecnologías. Es por ello que ProInnovate apuesta por este concurso y en esta oportunidad apoyará el desarrollo de innovaciones para solucionar desafíos públicos. Para que conozcamos un poco más sobre la organización de este concurso, el mismo va a estar dividido en dos fases. La primera fase está orientada a la definición de los desafíos públicos y la segunda fase está orientada al desarrollo de las soluciones. En esta convocatoria estamos llamando para la fase 1. Esta fase inicia con la postulación de entidades del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales, gobiernos locales, que postulan con problemas públicos que han identificado y que desean resolver mediante soluciones innovadoras. Una vez que han postulado, hay un momento de preselección en el cual las entidades preseleccionadas van a formar parte de un programa de entrenamiento que los permitirá transformar estos problemas públicos en desafíos públicos. Este programa va a estar dirigido por una entidad académica especializada en los temas de innovación pública. Al finalizar el programa, vamos a seleccionar cuatro desafíos públicos finales, con los cuales vamos a aperturar y lanzar la fase 2 de este concurso, que como bien mencionaba, está orientada a desarrollar las soluciones. Para la fase 2 del concurso, ProInnovate tiene previsto destinar hasta 800 mil soles para el desarrollo de las soluciones para cada uno de estos cuatro desafíos, ¿no? Son 800 mil por cada uno de los desafíos. Aquí, en la fase 2, vamos a llamar mediante un concurso de innovación abierta para que actores privados, las MIPYMES en este caso, puedan presentar proyectos para solucionar estos cuatro desafíos.
Al final de este proceso de evaluación y selección, tendremos a los desarrolladores de las soluciones que van a trabajar junto con la entidad pública dueña del desafío para que de alguna manera esta construcción de la solución no se dé de manera aislada, ¿no? Sino que la entidad pública también participe, pueda reforzar con información y también, ¿por qué no?, que esta sea una oportunidad para poder intercambiar y aprender de ambos actores. Bien, un poco también para entender la lógica del concurso, tenemos que la postulación inicia con un problema público, partiendo de un diagnóstico que la entidad tenga, ¿no? Es decir, que pueda tomar como insumo estudios, informes, diagnósticos previos, consultorías previas, ¿no? Donde hayan identificado un problema público. Con esa información de base, postulamos al concurso. Los preseleccionados van a pasar a este programa de entrenamiento, en el cual transformarán este problema en un desafío público, algo mucho más específico que nos permita generar esta innovación. Y al final elegiremos cuatro desafíos públicos finales, ¿no? Con estos cuatro desafíos públicos finales pasaremos a la fase 2, donde vamos a ya desarrollar la solución innovadora. Habrá el prototipado de la misma y esperamos llegar a una implementación inicial, ¿no? Es decir, como dejar el piloto de esta solución. Bien, ¿qué necesitamos o cuáles son las características que deben tener las entidades para participar en en esta primera convocatoria del concurso? En primer lugar, ser una entidad pública como ministerios, programas, proyectos, organismos públicos, gobiernos locales y o gobiernos regionales. Puede ser alguno de estos. Y lo que sí pedimos es que la entidad pueda demostrar que tiene competencias para abordar, para trabajar el problema que están postulando, ¿no? Esto va a estar sustentado obviamente en un documento, se puede presentar algún documento de gestión, y todo esto con el objetivo de que podamos lograr la implementación inicial. Es por eso que es muy importante que lo que se proponga trabajar en este concurso esté dentro del ámbito de acción de la entidad y logremos una implementación inicial al finalizar este concurso. ¿Qué necesito? ¿Cómo debo presentar el problema? En primer lugar, les vamos a pedir una caracterización de la problemática que postulen, es decir, una descripción, ¿no? General, digamos, de la problemática, contarnos un poco cuál sería la población afectada por este problema, en qué territorio se desarrolla, en qué ámbito, y otras características generales que nos puedan, ayudar a comprender la problemática. Por otro lado, esperamos que nos puedan dar información sobre el impacto, es decir, que nos describan cuál es la importancia de la problemática que están planteando, qué magnitud tiene, qué potenciales beneficios puede traer solucionar esta problemática. Asimismo, pedimos que la información que esté presentada, la que hemos descrito anteriormente, también pueda estar sustentada en información como data, estadística, información cuantitativa, ¿no? De alguna manera, la información que nos demuestre el sustento de todo lo que se ha planteado anteriormente. Asimismo, para conocer un poco también este mérito innovador de la propuesta, esperamos que nos puedan contar qué experiencias previas se han tenido para el abordaje de este problema, ¿no? Es decir, ¿qué ha realizado, por ejemplo, la entidad para solucionar la problemática o para solucionar problemáticas similares? O en todo caso, también si tenemos quizás algunas experiencias con temas o problemáticas similares que se haya trabajado en otras entidades, en otras localidades o en otros países, ¿no? Es de alguna manera poder ver, digamos, este mérito innovador de la propuesta. Asimismo, como les mencionaba anteriormente, esperamos nos puedan adjuntar el documento que indique que la entidad cuenta con las competencias para abordar la problemática. En algunos casos será el ROF o también otros documentos de gestión donde se pueda apreciar que la entidad cuenta con la facultad para trabajar sobre el problema. Finalmente, y algo que también es muy importante en esta postulación, es conocer la prioridad que tiene la problemática para la entidad, ¿no? Es decir, saber que la entidad está muy comprometida en trabajar este problema y en lograr la solución. Para ello, les pedimos que nos puedan dar información sobre algunas metas institucionales, planes, políticas, normas o documentos en general que tenga la entidad
donde podamos ver que esta problemática es de prioridad, la atención de esta problemática es de prioridad para la entidad. Asimismo, después de, digamos, tener la descripción del problema, la postulación se acompaña con un equipo técnico que estará conformado de al menos 4 o hasta máximo 6 integrantes, dentro de los cuales tendremos un coordinador general del equipo técnico, el cual deberá ser una persona con un cargo jefatural, lo cual nos permitirá avanzar en las decisiones que se vayan necesitando en el proceso de este curso, ¿no? Que de alguna manera colabore y tenga la facultad para poder tomar algunas decisiones en el proceso. Cabe resaltar que los integrantes de este equipo técnico debe ser personal de la entidad pública que además tenga alguna experiencia relevante que aporte al proyecto. Veremos más adelante en el formulario cómo hay una serie de conocimientos que pedimos se puedan sustentar, digamos, para los miembros del equipo técnico, ¿no? Que son conocimientos generales, pero que van a aportar mucho para el desarrollo de este proyecto. También es bueno recordar que para ser parte de este equipo técnico, el personal de la entidad debe estar sujeto a un régimen laboral con la entidad. De esta manera vamos a garantizar la continuidad de este equipo, tanto en la fase 1 como en la fase 2, ya que como les mencionaba, este concurso tiene como objetivo poder lograr la implementación inicial de las soluciones y para ello va a ser muy importante el acompañamiento de este equipo, no solo en la definición del desafío, también en el proceso del desarrollo de la solución, ¿no? Y por lo mismo, los miembros del equipo técnico van a participar o necesitamos que participen en todo el proceso del concurso, que además va a ser muy enriquecedor para las competencias de cada uno de ellos. ¿A qué beneficios accedemos como entidades públicas en esta primera fase? En primer lugar, las entidades que sean seleccionadas van a participar en un programa intensivo bajo un formato de bootcamp para definir estos desafíos públicos, donde van a poder conocer algunas herramientas sobre innovación pública. Este programa va a estar dirigido por una entidad educativa especializada. Al finalizar, todos los equipos que concluyan de manera satisfactoria este programa van a recibir una constancia por su participación. Por otro lado, es importante resaltar también que si bien es cierto, vamos a seleccionar en esta primera edición 4 desafíos públicos finales. Los equipos que no pasen esta selección también van a contar con desafíos públicos, lo cual les va a permitir buscar otras fuentes de financiamiento, otras fuentes para realizar la solución innovadora. Pero, digamos, van a contar ya con el insumo de esta definición del desafío público. Asimismo, Proinnovate va a financiar la implementación de las soluciones innovadoras de los 4 desafíos públicos finales, ¿no? Como les comentaba, en la fase 2 vamos a convocar a las MIPYMES para que propongan soluciones para estos 4 desafíos públicos finales y para ellos en esa fase, Proinnovate va a destinar hasta 800 mil soles para cada uno de los 4 desafíos, ¿no? Lo cual nos va a permitir llevar estas ideas innovadoras a la realidad. Con lo mismo, vamos a potenciar la colaboración público-privada al trabajar con las MIPYMES desarrolladoras de las soluciones y asimismo podremos ir potenciando la definición de los desafíos con el apoyo seguramente de algunos actores que nos puedan brindar información. Y finalmente, y uno de los puntos más importantes, es que el desarrollo de todo este concurso va a mejorar la relación Estado-ciudadano, ya que vamos a brindar soluciones efectivas. Todo este proceso de innovación se centra en poder identificar las necesidades de nuestros usuarios y darle la mejor solución más acotada, efectiva y de una manera innovadora. Bien, ¿cómo presentamos las postulaciones? A continuación vamos a entrar a detalle con esto, pero para que puedan ir familiarizándose un poco. Tenemos dos caminos, ¿no? En primer lugar, podemos ingresar al sistema mediante la página web de Proinnovate, estamos alojados en ilgo.pe.
O como segundo camino, podemos ingresar directamente al sistema en línea ingenius.proinnovate.go.pe. Una vez que hemos ingresado a este sistema, crearemos nuestro usuario. Es bastante simple la creación, nos pedirá un correo. En este caso, el que registrará o la que registrará la postulación será el coordinador general. Para ello, vamos a la página web de ProInnovate. Podemos acceder por allí a los datos sobre todos nuestros concursos. Buscamos el concurso Desafíos Públicos de Innovación. Ahí encontraremos el detalle sobre las bases, los anexos, los cronogramas y la información general de este concurso. Luego podremos revisar el manual de postulación y con ello nos vamos directamente al sistema Ingenius. En la página del concurso, ustedes encontrarán ya el botón habilitado de Postula aquí, donde podrán ingresar directamente al sistema. Una vez en el sistema, buscamos nuestro concurso, ¿no? Le damos clic, empezamos a llenar todos los datos y podemos seguir reforzando todo este proceso con la participación en nuestros talleres, ¿no? Como el día de hoy, nos queda todavía un taller, por si acaso, para los que deseen participar. Y al finalizar con el llenado de nuestro formulario, le damos clic a enviar y nos llegará un correo confirmando nuestra postulación. Bien. Aquí quiero hacer una recapitulación, por ahí he visto que personas se han estado conectando, sobre la fase 1 del concurso de Desafíos Públicos de Innovación Perú. En primer lugar, la postulación a esta fase está habilitada para las entidades públicas, quienes postulan con un problema público que tenga un diagnóstico previo, ¿no? Es decir, que ya podamos recuperar información para poder colocarla en este formulario. En este caso, no estamos pidiendo que se empiece a trabajar en una identificación, ya que el tiempo es bastante corto. Una vez que postulamos, va a haber una preselección. Esperamos preseleccionar hasta 15 entidades públicas para que participen en nuestro programa de entrenamiento intensivo, con lo cual podrán transformar este problema público en un desafío público. Al finalizar el programa de entrenamiento, vamos a seleccionar cuatro desafíos públicos finales sobre los cuales vamos a lanzar la fase 2 del concurso, donde buscaremos ya el desarrollo de las soluciones. ¿Quiénes pueden participar? Aquí tenemos ministerios, programas, organismos públicos, gobiernos regionales, gobiernos locales. ¿Cuáles son los requisitos principales para esta postulación? Además de tener nuestro problema público, es que la entidad pueda demostrar que cuenta con competencias para abordar esta problemática y presentar un equipo técnico conformado por mínimo cuatro, máximo seis integrantes. No olvidar aquí que los integrantes de este equipo deben ser miembros de la entidad pública que estén sujetos a un régimen laboral con la misma. ¿Qué beneficios obtenemos o digamos cuáles son los principales beneficios? Aquí las entidades que resulten preseleccionadas van a acceder, van a ser beneficiarias del programa de entrenamiento intensivo para el dimensionamiento de desafíos públicos. En este programa no solamente van a fortalecer sus capacidades en algunos temas de innovación pública, sino que también podrán recibir una constancia por su participación a todos aquellos que culminen el programa de manera satisfactoria. Cabe resaltar que en esta fase no se otorga el financiamiento económico. El financiamiento económico se dará para los desarrolladores de las soluciones en la fase 2. Algunas fechas importantes. Hemos iniciado las postulaciones o las postulaciones están abiertas desde el 3 de septiembre y cerramos las postulaciones este 3 de octubre a la 1 de la tarde. Por otro lado, tenemos también un webinar de preguntas y respuestas este viernes 27, para lo cual también, si desean profundizar más o hay alguna información que quisieran consultar, pueden conectarse a nuestro webinar. Entonces, aquí los animamos a que puedan enviar sus postulaciones, ya que el cierre, digamos, está próximo y va a ser muy importante que puedan ir llenando la información. Es información sencilla que sabemos las entidades poseen, pero sin embargo, en la parte de redacción quizás podría tomarles un poquito de tiempo, por lo cual los animamos a llenar el formulario tomando en cuenta estos plazos.
Aquí en pantalla les estoy dejando la página de ProInnovate para que puedan visitarnos. También el correo que tenemos para consultas sobre este concurso, que es desafíospúblicos@proinnovate.gob.pe. Y en el QR podrán acceder a la página del concurso. Acá tendrán la información general del concurso, nuestro cronograma, las bases, los anexos y también está el botón para postular y que vayamos directamente al sistema InGenius. A continuación vamos a pasar a poder revisar cómo es el proceso de postulación para que se familiaricen un poco más con el sistema InGenius en caso todavía no lo conozcan. Pero antes de pasar a ese momento, no sé si tenemos alguna consulta. Podemos abrir una pequeña ronda de consultas en este momento antes de pasar al sistema. Andrea, justo en el chat, una de las primeras consultas de Susan Anchaguaywa nos dice que si los que deben postular son directores o servidores a nombre del ministerio, por ejemplo, o es a nombre propio del servidor que pertenece a un ministerio. Ok, sí, excelente pregunta. Bien, la postulación se da por la entidad pública, ¿no? Es la entidad que presenta a su equipo, como bien comentábamos, un mínimo de 4, máximo de 6 integrantes, pero esta postulación tiene que estar también avalada, por así decirlo, por la entidad. Revisaremos más adelante dentro de los documentos de postulación. Tenemos el anexo número 1 que deberá estar firmado por la máxima autoridad legal o la máxima autoridad política o la máxima autoridad administrativa donde respalda la participación de su equipo. No sé si por ahí tenemos alguna otra consulta. Ah, por aquí también preguntan, ¿en el caso de las municipalidades, el equipo técnico debe ser personal nombrado? Claro, en el caso, bueno, en el caso de todas las entidades, lo que pedimos es que sea personal con un régimen laboral con la entidad, ¿no? Que esté sujeto a alguno de los regímenes laborales. Los más comunes, digamos, son el régimen 276 o el régimen 728 o el régimen CAS. Ah, tenemos algunos otros regímenes especiales, depende de cada entidad, pero digamos, estos son los que son los más conocidos, ¿no? Okay. También dicen, ¿qué nivel jerárquico se requiere por parte de la entidad? ¿La postulación no puede ser respaldada por viceministro o director general? Ok, bien, en este caso, como bien les decía, la postulación, la carta de presentación, la firma quien tenga o quien haga las veces de máxima autoridad legal, máxima autoridad política o máxima autoridad administrativa. Cabe resaltar que si algún personal o algún directivo de la entidad cuenta con esas facultades, ya sea por documento de constitución de la entidad o tenga una delegación específica de facultades para hacer las veces de autoridad administrativa, por ejemplo, puede avalar la postulación, ¿no? En el formulario veremos que en caso que tenga algún documento que lo delegue, tendrán que adjuntar el documento que indique que esta persona tiene delegadas estas facultades, ¿no? Okay. Aquí tenemos otra pregunta por Luis Nieto. Dice, en nuestra entidad tenemos una consulta respecto al financiamiento, dice del 80%. Si pudiera darnos algún alcance adicional, como por ejemplo, si este financiamiento va a cubrir la adquisición de infraestructura, licencias de tecnología o similares. Bien, sí, aquí es muy importante resaltar que el desarrollo de la solución se va a realizar en la fase 2 del concurso. La fase 2 va a contar con sus propias bases, ya que es como una nueva convocatoria, digamos, dentro del concurso. Las bases para la fase 2 a este momento no se encuentran aprobadas, se va a dar el lanzamiento y la aprobación para su momento, donde vamos a tener el detalle de
digamos, todas las reglas que regirán ese concurso, ¿no? En este caso, en cuanto al financiamiento, como bien lo mencionaba en la presentación, este se va a otorgar al desarrollador de la solución, es decir, al actor privado. Y en cuanto al alcance de los proyectos, esto se va a definir también en el programa de entrenamiento, ¿no? Si bien es cierto, sabemos que las ideas que van a ir surgiendo van a ser diversas y tendremos el desarrollo de diferentes innovaciones en ámbitos desde lo tecnológico o por ahí incluso el desarrollo de algunas otras intervenciones. Sí será importante también trabajar dentro de los plazos que nos otorga el concurso, ¿no? Pero lo que es de alguna manera una ventaja dentro de todo este proceso es que esa definición la vamos a tener en el entrenamiento intensivo. Entonces, toda esta definición de los plazos, los alcances, lo que se puede realizar, va a estar acompañado por un equipo profesional. Entonces, de alguna manera, las entidades públicas van a contar con ese apoyo y van a tener el desafío planteado para que se pueda realizar la implementación inicial en la segunda fase. Perfecto. Roberto Palacios nos consulta si hay algún requisito de profesiones o especialidades profesionales para que conformen el equipo técnico. Bien, en realidad, digamos, los requisitos, ¿no? Sobre los perfiles del equipo técnico está relacionado a nivel de conocimientos, ¿no? Ahora que podamos revisar el formulario, veremos una serie de conocimientos, como por ejemplo, innovación, trabajo centrado en el usuario, gestión pública, digamos, son conocimientos que van a ser importantes para el proceso del desarrollo de todo este concurso, ¿no? Estos conocimientos los podemos haber adquirido ya sea por alguna capacitación específica o también como parte de la experiencia profesional que tengan estas personas, ¿no? Okay. Entonces queda claro, dice Roberto Palacio, en la fase 2 solo participarán los ganadores de la fase 1. Correcto. En la fase 2 vamos a convocar para que se presenten propuestas de soluciones para los cuatro desafíos públicos finales que elijamos en la fase 1, ¿no? Ok. También preguntan si de un GOR hablan. ¿Pueden participar varias gerencias o solo una que determinen ellos? No, por supuesto que se puede presentar la participación de más de una unidad de la entidad, ¿no? De hecho, va a ser también enriquecedor poder contar con diferentes perfiles y diferentes unidades. Nuevamente, como les comentaba aquí, la participación la avala, digamos, la entidad presenta a su equipo técnico, pero pueden ser obviamente de diferentes unidades, diferentes oficinas, ¿no? Mercedes Peralta dice, en el Ministerio de Justicia tenemos un servicio de protección a defensores de derechos humanos víctimas del tráfico ilegal. Y en esa línea podríamos presentar un problema público. Bien, sí, muchas gracias por la pregunta. Cabe resaltar que la convocatoria para este concurso es abierta, ¿no? Entonces podemos presentar, digamos, la diversidad de problemas que tenemos en las entidades públicas, ¿no? En esta convocatoria no hemos acotado alguna temática específica, sino vamos a trabajar sobre todo con las problemáticas que la entidad esté interesada en resolver y que tenga, digamos, le haya puesto una especial prioridad, ¿no? Entonces, la convocatoria nuevamente abierta, todos los problemas pueden participar, se pueden postular, lo único es que deben contar, digamos, con esta información de sustento que les hemos ido comentando, ¿no? Okay. Luis Nieto dice, si en la segunda fase se le otorga el financiamiento al actor privado y éste plantea una solución tecnológica que no la podamos soportar como entidad pública, ya sea por infraestructura, conocimiento o mantenimiento, entonces, ¿cómo vamos a poder usar esa aplicación o solución tecnológica?
Bien, ok, creo que es una excelente duda que la podremos, podemos ir adelantándonos, digamos, al proceso del concurso. Bien, uno de los pilares que tiene este concurso es nuestro programa de entrenamiento, ¿no? ¿Y por qué este formato? Quizás algunos están preguntando por qué este formato de la preselección, el programa de entrenamiento. Precisamente porque este programa nos va a permitir delimitar de mejor manera el desafío público. Y con la delimitación del desafío público, principalmente nos referimos a poder plantear objetivos mucho más puntuales, ¿no? Objetivos que podamos lograr en el marco de este concurso. Y con eso hablamos de objetivos tanto en tiempo, objetivos pensando en los recursos que tiene este concurso, pensando en los recursos que la entidad podría contar, ¿no? Para poder digamos, facilitar la implementación inicial y con ello, obviamente, también recursos, estamos hablando tanto de recurso humano, las condiciones de la infraestructura, las condiciones tecnológicas, etcétera, ¿no? Entonces, este programa, la ventaja que nos da es poder trabajar de la mano de especialistas para tener algo, digamos, realizable, ¿no? Entonces, creo que la preocupación es súper válida, ¿no? Vamos a traer problemas públicos que van a tener diferentes aristas, pero que vamos a poder afinar, ¿no? En este programa. Entonces, al final del programa vamos a contar con un desafío, es decir, ya digamos, este reto sobre lo que necesitamos una solución innovadora, ¿no? Y por ello también cuando comentábamos de que una de las ventajas que trae la participación en esta fase 1 es que independientemente de ser uno de los cuatro desafíos finales elegidos, vamos a contar con esos desafíos, con estos retos ya propuestos que nos van a permitir trabajar o buscar otra fuente para realizar la innovación, la solución innovadora. Entonces, acá sí los animaría a que nos presenten, digamos, estas problemáticas. Definitivamente con una información de sustento atrás, con una delimitación clara también, pero en la primera fase de la postulación, ¿no? Digamos, pedimos esta información un poco más general, porque va a haber un proceso de acompañamiento que los va a ayudar a determinar, digamos, los alcances específicos del desafío. Perfecto, Andrea. Hay dos preguntas más. Dicen, cuando se refieren a experiencias previas para abordar el problema, si para ello se pudo realizar una pequeña solución informática para paliar el problema, pero este sigue existiendo y de mayor alcance ante ello, ¿se puede participar? Por supuesto. La respuesta es sí. En este caso, precisamente, quizás, ¿no? Quizás, digamos, esta primera intervención con una herramienta tecnológica ha permitido ver que hay alguna otra arista del problema que necesita ser solucionada, que quizás esta no fue la opción más acertada para esta problemática, que hay que complementar con algo. Entonces, este ejemplo, ¿no? Nos demuestra o nos va a permitir ver que la problemática tiene un gran potencial a ser desarrollado por innovación, ¿no? Porque ya intentamos, ¿no? La entidad ha estado obviamente viendo cómo soluciona esta problemática, ha tratado de hacer alguna intervención, sin embargo, no estamos logrando los objetivos. Entonces, quizás es el momento de buscar fuera de la caja y mirar otras opciones. Entonces, ese ejemplo, ¿no? Está como ideal para demostrar un poco esta parte del potencial innovador. Ok, Zoraida Araníbar dice, ¿y las empresas que van a dar solución en la segunda fase solo serán peruanas o también podrán participar extranjeras? Ok, sí, en el caso de, digamos, las reglas para la fase 2, como bien les mencionaba, todavía no están aprobadas, entonces no podemos tener, digamos, el detalle de cuáles van a ser esos requisitos para la fase 2, ¿no? Eso ya lo vamos a ir, digamos, lo vamos a tener claro una vez que se aprueben las bases para la fase 2, que se va a realizar posterior, obviamente, a la realización del programa de entrenamiento y la elección de los desafíos finales. Acá hay okay, otra consulta de Lady
Chuquisengo, dice, los trabajadores en la modalidad FAG o PAC pueden conformar el equipo técnico. En el caso de los trabajadores, FAC me parece que es uno de Va los su casos micrófono de. y ampliarnos su consulta. Sí, a Lady. ver. Para conocer si está dentro de un régimen laboral. Lady, puedes activar tu micrófono y hacer y ampliar un poco tu pregunta. Si no, continuamos, Andrea. Sí, en todo caso, si no cuentan quizás con la información ahorita, si está dentro de alguno de los regímenes laborales, nos pueden enviar un correo a desafíospúblicos@proinnovate.gob.pe. Como bien les comentaba, hay como tres regímenes laborales que son los más comunes en nuestras entidades. Sin embargo, puede darse el caso de entidades que tengan regímenes laborales especiales, ¿no? Entonces, de hecho, eso es algo que también cada entidad podrá comentarnos, ¿no? Y para cualquiera de estas dudas, ¿no? Podemos escribir al correo Desafíos Públicos. Ok, de momento en el chat no hay otra pregunta o consulta. Perfecto. Entonces vamos a aprovechar los momentos, los minutos, mejor dicho, que tenemos, porque quería mostrarles un poquito cómo es el sistema en línea para que se puedan familiarizar, sobre todo que veamos que es un sistema bastante sencillo también. Perfecto. Bien, bueno, este es nuestra plataforma de prueba, por si acaso ustedes al momento de ingresar a nuestra página web, a ingresar a la información del concurso, podrán crear su usuario, ¿no? Les va a llegar una confirmación al correo que coloquen y a partir de ello podrán ingresar a una interfaz como esta, donde crearán el formulario, ¿no? Aquí nos va en la parte de proyectos, nos permitirá crear un formulario nuevo, le damos acá el botón de crear nuevo y nos va a llevar a la información sobre los concursos que se encuentran vigentes. Buscamos el concurso de Desafíos Públicos de Innovación Perú. Le damos clic a postular y esto nos va a abrir una ventana, ¿no? Recuerden que el envío del formulario es hasta el 3 de octubre. Esta es una ventana de prueba nada más. Acá nos saldrá en la parte superior esta pregunta. ¿Deseas postular a este concurso? Le damos clic acá, sí, quiero postular. Y nos pedirán el RUC de la entidad, ¿no? En este caso vamos a llenar como ejemplo el RUC de Proinnovate, para ir avanzando un poquito y que conozcan la interfaz. Acá hay unas preguntas, digamos, a modo de encuesta sobre cómo nos enteramos de esta convocatoria y cuál es un poco la motivación para participar en este concurso. En este caso vamos a contar con asistencia técnica para desarrollar el proyecto. Le damos a continuar. Una pregunta para confirmar que deseamos postular. Sí, deseamos postular. Y aquí se procede a crear nuestro formulario. Listo. Cerramos acá la ventana pop-up. Nos van a pedir un nombre del equipo técnico, ¿no? Acá se solicita un nombre, digamos, que nos pueda dar luces sobre la problemática a tratar o el sector, la temática en general. Le vamos a dar clic, como pueden ver, cada pregunta tiene un lápiz, que esto es lo que nos permitirá ir editando la información. Colocamos el nombre, le damos a grabar y continuamos. Y así también para las siguientes preguntas, ¿no? Palabras claves, colocar algunas palabras claves relacionadas también a la problemática, al sector, a la entidad, para que podamos ir identificando el proyecto y también dónde va a estar localizado el proyecto, dónde está localizada la entidad. Luego nos vamos a los datos de las entidades participantes. Acá, como ya hemos ingresado al RUC de nuestra entidad, nos aparecerá el nombre y vamos al lapicito para completar la información restante. Bien, tenemos el nombre de nuestra entidad. Acá vamos a seleccionar qué tipo de entidad somos, en este caso un programa nacional.
Nos pide por default tamaño de empresa, le ponemos no definido, no aplica, nos va a aparecer la dirección, el país, ponemos el departamento donde estamos situados, ¿no? Nos va a ir cargando la información. Y acá sí nos pide una fecha de constitución de la entidad, ¿no? Vamos a poner como referencia el 1 de enero del 2000. Y aquí también el inicio de actividad, ¿no? Nos van a pedir un teléfono, un correo, la página web también de nuestra entidad. Y acá en el caso del CIU, ¿no? Vamos a poner actividades de administración pública en general, nuestro sector público, y vienen acá algunas preguntas de información, ¿no? En el caso de que la entidad cuente con un laboratorio, una unidad, un equipo, digamos, que esté viendo temas de innovación, otro similar, colocamos si contamos o no. En este caso, por ejemplo, no contamos. Si hubiéramos colocado sí, les pedimos aquí que nos indiquen cuál es el nombre, ¿no? Ya sea el nombre de su laboratorio, el nombre de su unidad, el nombre del equipo o el nombre de la oficina donde están trabajando como el tema de innovación pública. En caso tuvieran este equipo, también que acá nos coloquen el número de personas que trabaja en este laboratorio. Por otro lado, nos preguntan si hemos realizado procesos de mejora, uso de metodologías de innovación o procesos de innovación previamente. Entonces, acá podemos colocar si tenemos o no tenemos. En este caso, vamos a colocar que sí para que en la siguiente ventana podamos poner un detalle, ¿no? Acá sabemos que quizás no en todos los casos vamos a tener ambas condiciones, pero al menos es importante contar con una, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, podemos colocar algún proceso de mejora que haya atravesado la entidad, ¿no? Hemos hecho mejora en los procesos internos, hemos hecho mejora para la atención de nuestros trámites, por ahí hay entidades que han estado trabajando para certificar una ISO, tenemos casos también de entidades que han apostado en capacitar a sus servidores en algunas herramientas de innovación pública, ¿no? O algunas herramientas de innovación, o por ahí, digamos, han podido realizar algún proyecto utilizando herramientas de innovación, ¿no? Entonces, eso es muy importante saber que la entidad de alguna manera tiene este acercamiento con los temas de innovación y mejora. Le damos finalmente a grabar una vez que hemos llenado la información. Y continuamos con la siguiente pregunta, donde nos piden listar, ¿no? Estos procesos de mejora que hayamos llevado en la entidad, ¿no? Acá le podemos poner el proceso y los logos. Acá les pedimos que coloquen hasta 3 experiencias, no es necesario explayarse tampoco, considerando obviamente las experiencias más recientes, ¿no? Por ejemplo, acá abrimos, nos da la opción de poner cuál ha sido el proceso, la metodología. Vamos a poner como proceso 1 de ejemplo. ¿Cuáles son los logros? Por ejemplo, podemos hablar de la capacitación, no sé, por ejemplo, de el 50% de los servidores de la entidad. No podemos hablar quizás si tenemos, si ha sido algún proceso de mejora, ¿no? O sea, se ha hecho la mejora de algún proceso en específico, poner, ¿no? Se ha mejorado el tiempo de atención en tal trámite, o se han disminuido, se ha simplificado tal proceso, etcétera, etcétera. Y acá colocamos el año en que se ha realizado, ¿no? Podemos poner un día de referencia, digamos, y acá colocar el año, ¿no? Digamos que esto ha sido reciente y lo colocamos. Acá tenemos la opción de colocar hasta 3 procesos de mejora. Una vez que hemos terminado, cerramos y ya nos aparece la lista. Ahora sí, a continuación nos piden colocar la información sobre el representante legal o la máxima autoridad política, máxima autoridad administrativa de la entidad solicitante. ¿No? Acá colocamos cuál es el tipo de documento de identidad. Acá buscamos, digamos, vamos a poner como referencia este DNI. Y nos aparecerán los datos de la persona, en este caso está con mis datos, y completaremos con los datos de la máxima autoridad legal, administrativa o política de la entidad, ¿no? Tendremos los datos llenados y aquí tenemos la opción de
Vamos a colocar estos datos para que nos permita continuar. Aquí nos presenta la opción para adjuntar el documento. ¿No? Acá le damos clic aquí y nos aparece esta ventana donde podremos adjuntar el documento que indica que la persona cuenta con las facultades como representante legal, máxima autoridad política, máxima autoridad administrativa, ¿no? Hubo una pregunta hace unos momentos de quién podría ser esta persona, como bien les dije, si hay alguna autoridad dentro de la entidad que, digamos, cuenta con una delegación de facultades para hacer las veces de alguna de estas autoridades, colocamos acá el documento donde se indique, ¿no? Y continuamos. Bien. En este punto también el formulario nos solicita la carta de presentación de la entidad de acuerdo con el anexo 1. En la página de nuestro concurso encontraremos los anexos en formato Word para que ustedes lo puedan descargar, puedan llenar con los datos y se coloca la firma obviamente de esta autoridad. Una vez que el documento está llenado y firmado, se adjunta en este campo. Como siguiente pregunta, siguiente campo, en el formulario están los datos del coordinador general del proyecto, ¿no? Aquí seguimos la misma lógica, se apertura colocando un número de DNI y nos van a solicitar una serie de datos que se va colocando. Acá es importante colocar también el celular donde se le pueda contactar, algún teléfono de oficina, su anexo también para poder estar en contacto. ¿Cuál es el cargo que tiene el coordinador? Recordemos que acá se busca que sea una persona con un cargo jefatural. Acá que nos puedan colocar su profesión o especialidad, ¿no? Es decir, quizás si es alguna profesión en particular o alguna especialidad, es un especialista en innovación pública, es un especialista en procesos, etcétera, etcétera. Y acá con el porcentaje de dedicación que nos aparece, digamos, estas cuatro opciones, básicamente es para ver la dedicación del coordinador para este proyecto, ¿no? Partimos de un 70%, que es el mínimo solicitado, ya que hay algunas actividades en las que sí requerimos la participación, como por ejemplo el programa de entrenamiento, o en algunos casos sí se puede dar el 100% de dedicación de esta persona. Damos a grabar al finalizar de llenar la información, continuamos y se nos abre también la ventanita para adjuntar el CV de coordinador, que esto está dentro del anexo 2 en los documentos anexos del concurso. Cuando continuamos, aquí tenemos los datos del equipo técnico. En esta sección solamente registramos al resto del equipo técnico porque digamos, uno de los miembros va a ser el coordinador. Entonces, en caso tengamos un equipo de 6, en esta sección vamos a consignar los datos de los 5 miembros restantes. Nuevamente, acá tenemos esta ventana donde colocamos el documento. Vamos a colocar otro documento. Vamos a buscar y nos van a aparecer los datos de la persona. Colocamos los datos de la persona, la especialidad. Nuevamente, si tuviera alguna especialidad, en qué área u oficina trabaja, cuál es el régimen laboral que tiene esta persona. Y acá en experiencia vemos que nos aparece una campanita que más abajo nos indica, ¿no? La experiencia relevante a partir de los siguientes conocimientos. Y acá está la lista de los conocimientos, que acá también fue una pregunta hace un momento, y tenemos innovación, investigación social, diseño de servicios, ciencias del comportamiento, diseño de procesos, gestión pública, experiencia de usuarios, diseño gráfico, ciencia de datos, tecnologías de la información y gestión del cambio. Es muy importante que los miembros del equipo técnico puedan tener alguno de estos conocimientos o varios de estos conocimientos, ya que van a aportar al desarrollo de este proyecto. Entonces, acá es importante que nos puedan simplemente listar qué tipos de conocimiento tiene esta persona, ¿no? Nuevamente, esto puede haber sido adquirido mediante alguna capacitación o también por parte de la experiencia laboral que esta persona tenga, ¿no? Que haya realizado algunas experiencias sobre estos temas. Acá pedimos que nos coloquen cuál es el cargo, el puesto que tiene esta persona y un poco cuál sería su rol en el equipo técnico, ¿no? Quizás va a ser el investigador, o va a ser el diseñador, el analista. Ya ustedes acá nos colocan de acuerdo a lo que hayan
organizado, digamos, su equipo. Acá, bueno, para no explayarme mucho, voy a simplemente ponerle cerrar, pero al finalizar con el llenado de la información del equipo técnico, en este cuadro que dice CV, nos va a aperturar la opción de cargar el CV. Nuevamente, en el anexo 2 tendremos el formato de CV que tenemos que llenar con información básica sobre cada uno de los miembros del equipo técnico y los vamos a adjuntando en este formulario. Una vez que hemos terminado con toda esta sección, pasamos a la sección B, que es donde nos piden información del problema. Ahora, acá en esta primera edición estamos dando la opción de postular hasta con tres problemáticas, ¿no? Que esto también, en caso de que hayan identificado más de una problemática y que ustedes quieran trabajarla o explorarla, pueden colocar hasta tres problemáticas, ¿no? Dado que vamos a pasar por un proceso de la capacitación, será en ese momento en el que podamos trabajar sobre una problemática priorizada. Sin embargo, si desean presentar más de una problemática en esta postulación, están totalmente bienvenidos para hacerlo y simplemente van cargando la información. Esta es la ventana y recuerden que nos piden acá tres documentos de sustento. Vamos a crear uno y empiezan con estas preguntas. Nos piden que pongamos el número de problemática, podemos poner hasta tres. Esta sería nuestra problemática 1. Colocamos acá la información de las características iniciales, ¿no? La descripción inicial, población, etcétera. Luego que hablemos un poquito del impacto. Acá cada campo nos permite colocar hasta 3.000 caracteres y luego también colocar un poco la información de sustento, ¿no? Acá podremos colocar qué tipo de información tenemos y al finalizar, ¿no? Acá ven que tenemos un clip, nos pedirá adjuntar esta información, ¿no? Quizás tenemos algún estudio, quizás tenemos algún informe, ¿no? Alguna data en particular, al final la juntamos para poder corroborar también esta información. Luego acá, la descripción sobre las experiencias previas. Acá tuvimos un excelente ejemplo sobre algunas atenciones que se han tenido para la problemática. Entonces, colocamos una descripción. También tenemos hasta 3.000 caracteres para colocarlo. Finalmente, nos piden dos documentos que son el documento, ¿no? Y numeral que indique que la entidad cuenta con las facultades. Acá colocamos el nombre del documento, número del documento y el numeral. Y al final vamos a adjuntar el mismo. Y también qué otros documentos demuestran la prioridad de este tema en la entidad, ¿no? Acá podemos listar, por ejemplo, tenemos tal plan, tal meta, etcétera, etcétera. Le vamos a dar a grabar. Bueno, en este caso no nos va. Tenemos que llenar con la información. Vamos a colocar así nada más para hacerlo breve. Y una vez que grabemos, le vamos a dar a. Uy. Digamos, ya tenemos la problemática 1. Y acá, en la parte inferior, se nos abren estos tres campos para adjuntar la información que les comentaba, ¿no? En este caso, información del sustento, que es la tercera pregunta, por así decirlo. Luego también los documentos que indiquen la competencia y otros documentos que indiquen prioridad, ¿no? Acá igual nos da el lapicito que nos permitirá adjuntar los documentos. Una vez que hemos terminado con el llenado de nuestro problema, vamos a la última sección, que aquí es básicamente adjuntar la lista de chequeo de requisitos legales y compromisos que está en el anexo número 3, ¿no? Este es un formato también de una hojita en Word, donde simplemente hacemos un check sobre el cumplimiento de algunos requisitos generales. Al finalizar y llenar toda esta sección del formulario, tenemos la opción de verificar, digamos, todos los datos, si por ahí nos faltó algún campo, si queremos hacer una revisión, y finalmente le damos enviar a nuestra postulación. Cabe resaltar que ustedes pueden ir avanzando con el llenado del formulario, esto se va guardando, entonces pueden, digamos, avanzar una parte el día de hoy, vuelven mañana y así hasta que terminen con todo lo solicitado en el formulario. Entonces, ese es un poco nuestro sistema. No es una postulación compleja, ¿no? Sabemos que requiere, digamos, esta coordinación, un poco el tiempito para redactar el problema.
Sin embargo, no estamos solicitando algo muy elaborado o algo muy complejo, porque la intención también es dar la oportunidad para que todas las entidades puedan participar. No sé si por ahí me parece que han ido surgiendo otras consultas o por ahí también nos pueden dejar sus correos para darles más información. Y nuevamente nuestro correo, les voy a compartir los datos del concurso, el correo para consultas y la información general. Bien, por ahí me indican si tenemos, ¿hay alguna consulta adicional? Sí, Andrea, dice Juan Yuri Lino, pregunta, en nuestro caso teníamos una problemática que ya fue resuelta con bastante éxito. Estamos haciendo el esfuerzo de implementarla a cabalidad y consolidarla en nuestra área. En este caso, ¿podemos presentarnos al concurso? Bien, en realidad este concurso, la convocatoria es para problemáticas. Entonces, si tenemos ya una solución a la problemática, digamos, no estaría dentro del ámbito, ¿no? Lo que quizás podría recomendarles es analizar, ¿no? Si dentro de la problemática inicial que ustedes trabajaron, hay algún otro tema quizás que todavía no haya sido atendido y que esta podría ser una excelente oportunidad para, digamos, atender ese otro punto y que ustedes como entidad también ya cuenten con las soluciones a todo el problema de manera integral, ¿no? Ok, también nos hacen llegar la siguiente consulta. ¿Se puede ingresar los problemas que se presentan tres pueden ser de la misma temática o tienen que ser diferentes temáticas? Bien, en caso de que quieran presentar más de una problemática, pueden ser temas diferentes, por así decirlo. Lo que sí les recomendamos es que esto pueda ser abordado por el equipo técnico, ¿no? Como bien les comentamos, hay un equipo técnico que va a acompañar todo el proceso, ¿no? Se pide que esté también, digamos, un cargo directivo. Y claro, obviamente, si son temas demasiado distantes que pueden pertenecer a oficinas que ven temas totalmente diferentes, eso podría ser un poco problemático, ¿no? Tratar de buscar, digamos, que estén un tanto relacionados, pero no necesariamente, digamos, similares. Ahora, acá también hago la acotación, ¿no? Ya que algunas entidades en preguntas anteriores nos consultaban qué pasa si quiero presentar más de una postulación como entidad, ¿puedo hacerlo? ¿No? Y aquí la respuesta es sí, porque efectivamente nos comentaban, ¿no? De una entidad que, digamos, quiere trabajar dos temas totalmente diferentes y acá simplemente el pedido es que cada postulación esté acompañada por un equipo técnico distinto, ¿no? Ya que en caso de que, digamos, la entidad y sus problemáticas, sus postulaciones sean elegidas, necesitamos a que cada equipo trabaje todo el proceso para la delimitación de los desafíos y eventualmente también el desarrollo de la solución. Entonces, dado que hay, digamos, esta necesidad del trabajo que se va a dar, sí es importante que cada postulación tenga un equipo técnico diferente, ¿no? Y esto se da cuando en algunos casos los temas que se quieren presentar o las problemáticas que se quieren abordar son bastante distantes entre ellas, ¿no? Pero en caso mantengan una raíz, digamos, temática, se puede trabajar con el mismo equipo técnico y se presentaría dentro de la misma postulación. Ok, Andrea, otra consulta fue sobre el Bootcamp. Dice, ¿quiénes podrán asistir al Bootcamp y de qué trataría?
Sí, como bien les mencionaba, este bootcamp, ¿no? El programa de entrenamiento bajo el formato de bootcamp, lo que va a hacer es apoyar, digamos, a las entidades que sean preseleccionadas en poder delimitar un desafío público. En este programa van a participar los miembros del equipo técnico. Se les pide, sí, que tengan una, digamos, una participación constante en este programa, ya que es bastante corto, es bastante acelerado, se va a realizar en un plazo máximo de 40 días posteriores a los resultados de la preselección, ¿no? No es diario, por si acaso, no se asusten, a los equipos preseleccionados se les va a dar todos los detalles de este bootcamp, pero sí va a requerir de que, digamos, haya un poco de trabajo de este equipo técnico, básicamente en delimitar el desafío público. La ventaja es que este proceso, ¿no? Además de, digamos, estar enfocado en tener un desafío, va a fortalecer las capacidades de los miembros del equipo técnico porque van a ir aprendiendo algunas nuevas herramientas de innovación pública, ¿no? Otras herramientas para delimitar desafíos y al final también podrán tener la constancia de haber participado, ¿no? Es importante resaltar que ese programa de entrenamiento va a estar a cargo de una entidad académica especializada, es decir, que va a poder otorgarles también esa constancia por la participación. María del Rosario ha levantado la mano para una pregunta. ¿Puedes activar tu micrófono, María? Buenos días. Quisiera hacerte una consulta, Adriana. El formulario que has presentado para el llenado de la propuesta, ¿es posible acceder en otros concursos? Uno podía revisar, o sea, en los anexos se encontraba más o menos el modelo del formulario. ¿Es posible o hay que aperturar la cuenta todo para acceder al formulario para el llenado de frente? Ah, ok. Bueno, sí, en este caso, para empezar a llenar, digamos, tenemos que crear la cuenta y acceder al formulario. Si no, en todo caso, en la página del concurso también estaremos colgando el manual para la postulación, donde, digamos, tenemos también este paso a paso explicado, ¿no? Con las diferentes ventanas que van apareciendo. En el chat dice, se indican las bases que el problema debe ser nuevo, un nuevo producto o servicio que solucione un problema público, dado que el alcance es la innovación. Y pregunta, ¿puede ser un producto actual pero requiere un cambio tecnológico para solucionar el problema público? Claro, ahí sí, cabe resaltar que lo que se indica es que la solución que se plantee, ¿no? Estamos hablando de fase 2, tendrá que ser, digamos, un nuevo producto proceso. Entonces, lo que pedimos, y por eso hablábamos mucho del mérito innovador, es que el problema que se presente pueda motivar la generación de una innovación, ¿no? Nuevo producto, proceso, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que ustedes puedan presentar la problemática y que nos puedan demostrar también que es un tema que requiere ser atendido mediante innovación. En esta fase no estamos hablando de las soluciones, sino de plantear la problemática, pero claro, es muy importante que nos pueda dar luces, digamos, de que esta problemática necesita ser atendida mediante innovación, ¿no? Necesita, digamos, no han funcionado medios tradicionales para poder resolverlo. Esa es un poquito la idea. Ok, otra pregunta está referida, dice, ¿cuántas iniciativas serán seleccionadas en esta primera etapa? Bien, como comentábamos, en la etapa de preselección, ¿no? Esperamos seleccionar o preseleccionar hasta 15 entidades públicas, ¿no? Es decir, cada una de estas entidades con sus respectivos equipos. Y al finalizar el programa de entrenamiento, o sea, al finalizar, pasan estas 15 entidades, estos 15 equipos por el programa de entrenamiento, se van a elegir cuatro desafíos públicos finales, ¿no? Entonces, digamos, hay una participación.
Ahí me escuchan, perdón. Ahora sí, Andrea. ¿Me llegaron a escuchar la respuesta o estaba? No. No, ¿no? Ok, No. bien. Repito entonces ahí. Como les mencionaba, en esta primera etapa vamos a preseleccionar hasta 15 entidades públicas, es decir, 15 entidades con sus respectivos equipos técnicos. Estas 15 entidades y sus equipos pasan por el programa de entrenamiento y al finalizar el programa de entrenamiento seleccionamos cuatro desafíos públicos finales, con los cuales luego llamamos a la convocatoria de la fase 2 para desarrollo de soluciones. Entonces, en esta fase tenemos preselección de 15 entidades públicas y sus respectivas problemáticas, y al finalizar nos quedamos con cuatro desafíos públicos finales. Okay. Dicen, puede, en cuanto a la fase 2, pueden ser solo MIPYMES o además entidades especializadas. Dice, por favor, ¿nos puede dar un ejemplo de entidad especializada? Sí, bien, nuevamente cabe recordarles que los detalles sobre los requisitos y demás, digamos, temas que van a ser incluidos en la fase 2 van a estar contenidas en las bases para la fase 2, las cuales tienen que pasar por un proceso de aprobación y obviamente ahí tendremos todos los detalles, digamos, más legales, por así decirlo, sobre los requisitos de esa convocatoria, ¿no? Ahí obviamente estamos hablando de las MIPYMES que tendrán que estar relacionadas de acuerdo a la problemática, al desafío final o a los desafíos finales que estén presentados, y las entidades especializadas también tendrán que estar relacionadas a la problemática que plantea el desafío final, ¿no? Los detalles para conocer, digamos, la naturaleza, los requisitos y todos los detalles tienen que pasar por un proceso de aprobación, ¿no? Que es además, se realiza de manera totalmente transparente, y con eso tenemos la publicación de las fases, de las bases finales para la fase 2. Entonces, ahí vamos a poder conocer a detalle. Entonces, comentar esos detalles en este momento, pues no, podría no atender a lo que finalmente va a ser aprobado. Ok, ¿en el equipo técnico se puede incluir a locadores de servicio? Bien, para esta convocatoria solamente participan el personal que esté bajo un régimen con la entidad, un régimen laboral con la entidad, ¿no? En el caso de los consultores, los locadores de servicio, órdenes de servicio, no están sujetos a un régimen laboral. En esta convocatoria no van a poder participar, y esto básicamente es para poder garantizar la realización de este proyecto, ¿no? Ya que si tenemos, digamos, personal que va a rotar, no vamos a poder continuar hasta llegar a una implementación inicial del proyecto. Entonces, sí es muy importante que sea personal que esté sujeto a un régimen laboral con la entidad. Ya. Yanni Villalobos, por favor, si podrías hacer tu pregunta puntual, está habilitado el micrófono para que preguntas sobre el FEAGE, FAC y PAC. O si nos puedes escribir al correo para dar respuesta acerca de tu cuestión, desafíospúblicos@proinnovate.gob.pe. Son todas las preguntas de momento, Andrea. Bien, perfecto. Esperamos haber aclarado. Creo que tenemos una mano levantada de María Rosario, o se quedó levantada, no sé. No, adelante, María. Sí, adelante, María Rosario. Creo Estás que se quedó muteada. levantada. Ya, no hay problema. Bien, nuevamente voy a compartirles el correo para las consultas, y nuestro QR acá, escaneándolo, pueden encontrar la información del concurso para que, en todo caso, puedan ir revisando las bases, los anexos,
los detalles del mismo y que puedan ir iniciando su postulación, ¿no? Nuevamente, en este concurso partimos de diagnósticos que las entidades ya tengan. No les estamos pidiendo hacer una investigación nueva, trabajar en algo desde cero, sino que podamos aprovechar la información que, como las entidades públicas que somos, tenemos, ¿no? Que podamos aprovechar Andrea, esa información y que podamos trabajar sobre ello. Sí, me parece ahí María Rosario que está habilitado. sí, quería consultarte algo o quería ver si estaba correcto lo que había entendido. En Sí. esta primera etapa es plantear el problema, nada más. Correcto. O dentro de nuestra propuesta damos opciones de solución. Perfecto, María Rosario. Muy, muy buena la pregunta para tener Y claro otra todo. cosa, lo que tú dices, Sí. y otra cosa, justamente que estabas hablando de los diagnósticos. A veces, por ejemplo, en MINCETUR, en el cual yo trabajo, en la de CITAT, que es la dirección de CITES, nosotros tenemos CITES en varias regiones, ¿no? En cada CITE, cada región tiene sus, se podría decir, diagnósticos de sus líneas artesanales, que es lo que trabajamos. ¿Necesariamente se necesitan diagnósticos nacionales o podemos sustentar con nuestros diagnósticos por región o también con alguna estadística que maneja el MINCETUR? Porque Claro, creo por que supuesto. justamente estás diciendo que no pides, o sea, puntualmente no es necesario ahorita hacer un diagnóstico a profundidad. Pero sí tenemos datos en determinadas regiones, no a nivel nacional, sobre el problema que queremos presentar. Claro, perfecto. Sí, o sea, acá de hecho también, a ver, partamos por la primera pregunta, ¿no? Este concurso está para que postulemos con problemas públicos, ¿no? Sé que algunos quizás ya están trabajando sobre algunas soluciones o han avanzado en algunas innovaciones, eso está súper bueno. Pero para este concurso la información que necesitamos es sobre el problema, porque la idea es, digamos, trabajar en toda la construcción de esta innovación, ¿no? Y de que eso también pueda fortalecer las capacidades en las entidades. Entonces, postulamos con la problemática y claro, en este momento la idea es tomar la información que la entidad ya posee, ¿no? Nuevamente, por un tema de tiempo, digamos, no podemos empezar una exploración y además la información la tenemos, ¿no? Porque vamos generando, por ejemplo, reportes, estadísticas. Vamos recibiendo información de algunas unidades desconcentradas, por ejemplo. Podemos haber tenido incluso un estudio, ¿no? Ya sea desde la academia, alguna organización internacional que nos haya, digamos, que nos traiga, digamos, este problema. Entonces, podemos utilizar todo ese insumo para dar estos sustentos que estamos pidiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la opción, como bien presentas el ejemplo, María Rosario, que podamos trabajar con información de algunas regiones, ¿no? Quizás no tenemos la información a nivel nacional, pero digamos, tengo esta estadística de algunas regiones, ¿no? Como sustento, algo referente. O quizás ustedes quieren trabajar algo más acotado a alguna región en particular, por ejemplo, ¿no? Tenemos tal problemática que se presenta en este ámbito de acción, porque recuerden que también estamos pidiendo dentro de la descripción de la problemática en qué población, en qué ámbito se realiza. Entonces, ustedes pueden ahí analizar y optar por cuál de los, digamos, de las opciones desearían trabajar. La información que tienen es súper válida, ¿no? Entonces, es creo una buena oportunidad para aprovechar también esa información que la entidad posee y sé que hay que hacer por ahí un trabajo quizás de un poquito de escribirla en limpio para tener en el formulario la información, pero es básicamente eso, ¿no? Poder ordenar algunas de esas ideas y colocarlas para que nos den una visión general. Nuevamente, una de las ventajas de este concurso es que tenemos un programa especializado dentro de esta primera fase, que los va a ayudar, los va a guiar, digamos, para delimitar el desafío específico. Entonces, sí, aquí los animo mucho a que puedan presentar su problemática. No hay ninguna temática seleccionada para este concurso, ¿no? No es que exista, digamos, alguna ventaja entre alguna entidad
de nivel nacional o de nivel regional local, ¿no? En realidad todos estamos también como que al mismo nivel y en realidad va a partir mucho, la selección se va a centrar en el sustento de la problemática que ustedes pongan, ¿no? Y obviamente el apoyo que vaya a brindar la entidad para poder realizar todas las actividades y lograr una implementación inicial. Entonces, digamos, el reto en esto está en eso, básicamente, pero fuera de ello, hemos diseñado también este concurso pensando en que sea bastante accesible para las entidades. Perfecto, Andrea. De momento no hay más consultas. Eso sí, acerca del, nos preguntan sobre el formulario a llenar, dice, si cómo se puede obtener, cómo para familiarizarnos. Sí, ahora vamos a estar subiendo la información tanto por la página del concurso y también podemos compartir la información por correo, ¿no? A quienes deseen para que puedan ir familiarizándose también con este formulario, ¿no? Y recordarles que este video va a ser enviado a todos los presentes a sus respectivos correos. Están dejando nuevos correos para que puedan revisar mayores detalles de la charla de esta mañana. Sí, perfecto. Entonces, creo que solamente me queda invitarlos, invitarlas a que participen, ¿no? Que puedan organizar a sus equipos, puedan organizarse como entidad. Creo que es una gran oportunidad para realizar esas ideas innovadoras que sé que muchos tenemos y hemos estado planteando, ¿no? Acá tenemos la oportunidad, digamos. En este caso, vamos a trabajar sobre cuatro desafíos finales, pero también vamos a recibir capacitación, vamos a poder aprender algunas herramientas nuevas, vamos a delimitar desafíos y en caso de ser uno de los cuatro desafíos, pues vamos a poder llevarlo a cabo, ¿no? Vamos a tener ese financiamiento que muchas veces sabemos, no siempre podemos contar con este financiamiento, así que esta es una gran oportunidad. No esperemos a último minuto, también les recuerdo, ¿no? El formulario, la postulación cierra este 3 de octubre a la 1 de la tarde, entonces es importante que vayan avanzando con el llenado de este formulario, ¿no? Así que, bueno, nada, les dejamos también. Les dejo nuevamente los datos del concurso, los datos de nuestro correo para consultas, desafíos públicos, ¿no? Y para que ustedes también, si por ahí tienen alguna pregunta adicional o tienen alguna duda sobre llenar el formulario, nos pueden escribir aquí y vamos a estar respondiendo a la brevedad también para que puedan avanzar con el llenado del mismo. Entonces, les agradezco nuevamente la atención, la participación en este taller y bueno, esperamos verlos ahí postulando y participando en este concurso. Gracias.